Mi papá siempre nos ha acompañado en este tema de las motos. Él partió comprando su primera moto en B, la cual era su vehículo de trabajo. Yo creo que a todos nos sacó a pasear en la tarde un rato en moto. Entonces, ese recuerdo no se borra nunca. Que me acuerdo siempre hay una moto en B estacionada en el living de nuestra casa. Y eso es lo que siempre nos ha juntado a revisar una moto, a compartir, a conversar de moto. Esta es la primera moto que pude obtener, es una R50 Sport del año 61. Y la particularidad, bueno, que se fabricaron pocas unidades, son alrededor de 1.600 motos. La moto la encontré en el estado que está, y una moto que la he usado, he salido en ella y anda y no falla. Hay un romanticismo de la moto, de cómo funciona una moto del año 50 o 60, y eso te va como un poquito enamorando de la moto y tratar de el recuerdo de nuevamente, a ver cómo qué era lo que sentía mi papá manejando la moto hace 20 años atrás. Son motos tan bien hechas que su mecánica está tan bien pensada que tú puedes reparar sin necesidad de tener una cantidad importante de herramientas. Soy Gonzalo Allende, soy arquitecto de profesión y amante de los fierros y las motos antiguas de BMW. Esta es mi moto, una R50S del año 61.